Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador del Estado Libre y Soberano de Zacatecas que se me ha conferido. Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular, la de nuestro Estado, la del Estado de Zacatecas. Las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y el bien y la prosperidad de nuestro pueblo, de nuestro Estado. Si así no lo hiciere, la Nación, el Estado y este pueblo generoso, lleno de amor, me lo demanden. ¡Protesto! El 12 de septiembre de 2021, el gobierno del estado de Zacatecas inicia una nueva administración bajo el mando de David Monreal Ávila, quien gobernará durante el periodo 2021-2027, lo que lo convierte en el quinto gobernador de Zacatecas del siglo XXI y el 84 en la historia de la entidad. Alejandro Tello Cristerna entregó el mando tras gobernar Zacatecas en el quinquenio de 2016 a 2021. El gobernador David Monreal Ávila nació el 27 de marzo de 1966 en Fresnillo, Zacatecas, y toma protesta como mandatario estatal a la edad de 55 años. Su formación académica inició en la primaria María W. López, posteriormente cursó la secundaria en la escuela Benito Juárez García, en tanto que la preparatoria fue en la Francisco García Salinas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAS, y en su vida política ha sido parte del Partido Revolucionario Institucional, PRI, al que ingresó en 1987. Después pasó al Partido de la Revolución Democrática cuando se dio el Monrealazo, movimiento mediante el cual Ricardo Monreal dejó el PRI para ir al PRD. Posteriormente, David Monreal se hizo militante del Partido del Trabajo en 2010, partido del que fue su dirigente estatal. Desde los años 80, David Monreal ha ocupado cargos en las administraciones de los tres niveles de gobierno. En 1989 fue secretario particular del presidente municipal de Zacatecas, Javier Suárez del Real. Para 1992 se desempeñó como director proyectista en el Senado de la República y en 1998 se convierte en asesor parlamentario en la Cámara de Diputados. Durante 2004, David Monreal fue coordinador de la elección a gobernador en Fresnillo, Zacatecas. En 2007 ganó la elección para presidente municipal de Fresnillo. Para 2012, presidió la Comisión Jurisdiccional de la 62ª Legislatura. En 2016 se convirtió en senador del Congreso de la Unión y para el año 2018 fue nombrado coordinador general de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Zacatecas. Durante la contienda electoral del 6 de junio de 2021, David Monreal, abanderado por la coalición Juntos Haremos Historia, integrado por el Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Zacatecas, obtuvo la mayoría de votos para gobernar Zacatecas con el 48.73% de los sufragios. Pueblo de Zacatecas. Descendientes de mujeres y hombres que construyeron el pueblo que somos. Sí se pudo. Sí se pudo vencer al viejo régimen. Lo logramos. Después de tantos años de lucha juntos, hoy cumplimos ese sueño que compartimos, dedicar nuestras vidas a construir un estado en donde todas y todos, nuestras hijas, nuestros hijos, los hijos, las hijas de los zacatecanos puedan vivir felices y en paz. Los tiempos en que el servicio público era usado como un método de enriquecimiento hoy llegan a su fin. Desarrollaremos cuatro ejes rectores en los que el Estado tiene una ventaja en comparación con los otros: la minería, el turismo, el campo y la industria. No es el mejor momento para gobernar, pero sí es el mejor momento para sacar la casta, para demostrar de qué estamos hechos los zacatecanos y vayamos a la transformación. Recibimos un estado
frente a una verdadera emergencia social. Nuestra economía, ahora fuertemente golpeada por la pandemia, ha estado estancada en los últimos 11 años. El gobierno no tiene recursos, ni siquiera para lo más elemental. El retiro de las personas adultas mayores no está garantizado. El único instituto de seguridad social, el ISTESAC, después de haber sido criminalmente saqueado, desfondado, está en quiebra. La seguridad pública se encuentra en su peor momento y los salarios apenas alcanzan para sobrevivir. Los fondos para la educación no se han cubierto y hay muchas deudas por pagar. Incluso no hay recurso económico para solventar el pago de salario de la próxima semana. Esa es la realidad de Zacatecas. Vayamos por una gran comunión social. No me dejen solo en este esfuerzo, en esta lucha. Hoy, Zacatecas se une a la transformación que inició en el país hace 3 años con la inspiración de un gran luchador social, un hombre incansable, un hombre estadista que le dio sentido a la actual etapa del país, un hombre que ya lo registró la historia y que seguramente será el mejor presidente de la historia reciente de México. Me refiero a nuestro dirigente nacional, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República. Como lo prometí, como lo ofrecí en campaña, el gabinete que integrará estará compuesto mayoritariamente por mujeres. Nunca más se le regateará en Zacatecas el talento. La capacidad y la igualdad a las mujeres. Mi único anhelo, mi único sueño, ojalá y Dios lo permita, es ser el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas. Es nuestro compromiso recuperar y poner en el centro de los hogares la tranquilidad y la paz social. Lograremos sacar adelante a nuestra tierra en materia de seguridad. El tema de seguridad es el tema de temas y esa va a ser la prioridad en Zacatecas. Toda política pública estará destinada a recuperar la paz social y la tranquilidad. Luchemos para recuperar nuestra paz social y nuestra tranquilidad y podamos seguir gozando de nuestras libertades. ¡Que viva la nueva gobernanza! ¡Que vivan las mujeres y los hombres de Zacatecas! ¡Que viva nuestra historia! ¡Que viva Zacatecas! ¡Que viva Zacatecas! ¡Viva México!